Bienvenidos a Vegas Tours Radio. Más información fresca y verás. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajó el domingo a Guatemala en la primera parada de su primer viaje internacional, que le llevará después a México, con la inmigración y la lucha contra la corrupción en el epicentro de su agenda. El objetivo de la breve gira es profundizar nuestra alianza estratégica y relación bilateral, tanto con el gobierno guatemalteco como el mexicano, para avanzar una estrategia integral que encare las causas de la migración, indicó Simone Sanders, su portavoz principal, en sus declaraciones. Harris tiene programado visitar el país centroamericano este domingo y el 7 de junio, donde se reunirá con el presidente de ese país, Alejandro Giammattei, y con quien ya sostuvo un encuentro virtual el pasado 26 de abril. La visita de Harris es parte de la estrategia de Biden, que llegó al poder en enero, de frenar de raíz la inmigración irregular hacia su país, en especial desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Biden dejó en manos de Harris la misión de frenar los flujos migratorios y coordinar con los países centroamericanos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en abril pasado fueron detenidos 178.120 indocumentados que cruzaron la frontera con México, la cifra más alta para ese mes registrada desde el año 2000. Te comentó en Vegas Tours Radio.